Okay. Hello, second year. How are you? I will take attendance. Okay, Constanza, Catalina, Agustín, Luana, Lucas, Lucila del Pilar, Sabrina, Agustín Ramírez. Yes, okay. Pilar, Renata, and Santi. Yes, okay. Well, I tell you, how are you today? Today is Monday, Tuesday, Wednesday. It's Monday, the 20th of April, and it's sunny and hot. Yes? Okay, well, today is the analysis of mistakes. Yes? And pay attention now. Yes? Una cosa. Lo que yo les digo a todos que les voy poniendo por ahí en mensajes privados, no sé cómo se están organizando algunos, el resto sí, porque veo que me ponen here. Mirar la clase en el horario, por eso estamos haciendo todo el esfuerzo para que salga en su horario de clase, ¿sí? De 19 a 20:30, lunes y miércoles. Mirar tu clase en ese horario. Recuerden, ¿sí? El doctor Manning dice que hay que seguir en este tiempo de aislamiento social con las rutinas, y las rutinas son importantes. ¿Qué rutina tenés? Tu rutina que hacía los lunes y miércoles. A ver, ahora no te estás yendo a tenis, no te estás yendo a fútbol, pero te vas a tener que hacer una rutina de gimnasia en tu casa, ¿sí? El doctor Manes, para los que no lo conocen, es un famoso neurocirujano argentino, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que sigamos con las rutinas. ¿Qué rutina te pido que sigas haciendo? Hacé tu rutina de ejercicio, ¿sí? En tu casa, ¿sí? Ya lo vas a saber cómo vas a hacer, te vas a armar un warm-up de rutina. Pero en inglés seguí haciendo tu rutina de lunes y miércoles de 19 a 20:30. Entonces vos sabés que ese horario es de inglés. No es ni para ayudar a mamá en casa, ni para hacer una rutina de ejercicio, ni para mirar Netflix, ni nada. Es tu horario y tu rutina de inglés. Entonces en ese horario vas a seguir haciendo, ¿sí? Porque después, ¿qué te va a pasar? Te vas a atrasar con las tareas. Te vas a enterar tarde en las tareas. ¿Y qué va a pasar? Te vas a estresar el doble. Entonces, ahora uno ya está estresado si no tiene nada que hacer. Ahora, el que tiene cosas que hacer se va a estresar menos, el que sigue con una rutina. ¿Está? Entonces, para que no te pase esto de que te atrases con las revisiones, de que no entiendas cómo va esto del classroom, ¿sí? Hacete tu rutina. Seguí con la rutina. Una cosa. Revisions. ¿Qué pasaba con el tema de las revisiones? Hay gente que le tuvimos que avisar, ojo, me hiciste el writing, pero no me hiciste el grammar. Esta ya es la segunda revisión. Ustedes fueron los primeros que estrenaron, ¿sí? Segundo año fue el primero, los primeros que estrenaron el classroom virtual en el sentido de mandar las revisiones, ¿sí? Esta ya es tu segunda revisión, Unit 2. Y todavía hay gente que o no ve o no sé qué les pasa, ¿sí? Porque claramente dice en el video, primero tenés que ver el instructivo de la revisión. Como que yo estoy en tu casa, ¿sí? ¿Qué? Revision. Y dice bien grande el título, hay un problema de que no leemos las consignas de trabajo. Así que pay attention. Dice, video, clase, instructivo para hacer revisión. Yo no te dejo solo, te voy guiando, te muestro la revisión, te muestro qué tenés que hacer en cada punto, explico cosas que yo ya sé que vas a tender a hacer mal, que vas a tender a equivocarte. Entonces, pay attention, you have a video class, miro las instrucciones de la video class y después me voy a hacer las actividades. Y ahí también explico el tema de que hay dos tareas asignadas, revision, reading and writing, revision, grammar part. Y hay gente que entregó una parte, la otra parte no entregó y le tengo que ir avisando, ¿sí? Chicos, ya son grandes, ya saben cómo funciona esto, así que a prestar atención. Eso es lo que falta, prestar atención, ¿sí? Ok, well, pay attention now. Yes. Y el tema de los archivos, también expliqué. Sí, quería que me manden todos los archivos. Ahora está mejorando. Le están poniendo, y voy a mostrar para que ustedes vean una cosa, para que vean que yo no les miento y para que vean cómo es el trabajo que nosotros hacemos y me van a dar la razón. Yes, are you there? Well, I will work with Daniel González is the father. Santi, revision. Yes, okay. Well, this is the Google Classroom,
Yes, this is the Google Classroom. Yes, okay. This is the composition. Yes. Ojo, ojo, ojo. Y acá todos los otros archivos de Santi tenían nombre. Pero aquí me sale foto a PDF. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar por qué es necesario lo que les pido siempre. ¿Sí? Ok. This is the writing. Yes, of Santi's. Santi's writing. No voy a agrandar más porque quiero que me quede todo esto. ¿Está? Así que el camarógrafo no va a tener que hacer su trabajo ahí. Yes, ok. Y por fin, perfecto, 85%. Dice, useful, modern, big. Yes, you have to write an advert, there. El dibujito, computer. Ok, y hay dos puntos que le saqué a él, ¿por qué? Bueno, dice a white computer, dice an American computer, yes? For sale. ¿Qué le faltó? Le faltaron dos datos, ¿sí? For sale. El price, le faltó el precio, because when you are advertising something, you need to put the price, yes? Y contact numbers, details. Luana, explícale a tu mamá que el número ese son los teléfonos ficticios del... ustedes son los que vienen, chicos, a la clase, ¿sí? Ok, el teléfono ficticio donde se tiene que comunicar la persona que va a comprar esa computer o la bicycle. Please, darling, yes. Guíenlos a los papás que ellos están haciendo todo lo posible para ayudarlos a ustedes, ¿sí? Y le puse, ojo, Santi, faltan esos datos, pero sí que está mejor. Vaya, vaya, vaya. O sea que este chico aprendió a hacer el advert. Aparecieron muchos pencils de colores, volvió a aparecer la imaginación. Por ende, quiere decir que las clases virtuales, las videoclases están funcionando. Me encanta. Yes, pero pay attention. Price, el price. Otra cosa, esos datos. Voy a mostrar, I will show another advert, Sabrina's one. Este chico podría haber, este alumno podría haber puesto esto, que la computadora era white y que era American. ¿Qué se olvidó? Yes. What I want you to put in practice here is the order of adjectives. For example, it's unuseful, modern, useful, it's unuseful. Modern, American, PC. Yes? It's unuseful. Modern, American PC. Entonces, ahora ya no me vas a poner it's all and beautiful. Vas a poner con todos los adjetivos respecting the order of adjectives que está en el classbook. ¿Ok? Is it clear? Bueno, me voy a otra chica. Pam, pam, pam. Minutes. Yes, okay, Sabrina's. Yes, very good presentation. Yes, very good presentation. Salieron los colores, salieron la imaginación, the drawings, todo lo que pedí en la clase, porque hubo con el árbol, ay, teacher, ¿cuál es un árbol que no sé? Muy bien, y acá yo me guardé para mostrar a todos los otros chicos del año que viene cómo enseñarles cómo se hace un árbol y voy a mostrar los de ustedes, yes? Okay, so very good presentation. Y ella puso attention. Ahí ya, it calls my attention. It is catchy, yes? Okay, I want to read it, okay? Attention. Are useful, ojo, yes? Está bien useful, ¿eh? Esta es una rayita que se nos escapó nomás. Y no es unuseful ahí, ¿eh? Por eso es lo que quiero explicar, que no es unuseful, sino a useful. Yes. Si bien hay choque de vocales, pero acá no sigue esa regla, sino que sigue por regla de pronunciación. ¿Ok? A useful, por eso está marcado, explico. A useful, big, modern, white, American TV. Well done. Aplausos. No hace falta los aplausos del fondo. ¿Ok? So, well done, Sabrina. Yes? ¿Ok? Entonces, esto respeta el orden, estamos in this unit you are revising the order of adjectives and it's okay. A useful, big, modern, white, American TV
Y me encanta la manito que sale de la TV con la cornetita, una cornetita, no me acuerdo el nombre de esto. Es un, bueno, el pan. Yes. Así que está fenomenal. O sea que, if you want it, you can do it. El que quiere, puede. No hizo ni en Word, ni en nada raro, ni hizo un programa así, sí, no. It's well done. Lápiz, dibujo, imagination. Yes? Ok. Una cosa que les quiero decir, estoy muy orgullosa de mis alumnos, de todos en general, de los papás también que han ayudado, ¿sí? Se han enloquecido un poco al principio, todos nos hemos enloquecido un poco, pero calma y con calma se pudo hacer todo esto. Están respetando los horarios de entrega, ¿sí? Están haciendo cosas mejores, entonces de eso se trata, de que mejores, de que esto que está pasando no te gane, ¿sí? ¿Está? Entonces yo veo que están aprendiendo, que me están mandando cosas, que están dando fruto las clases que estamos haciendo, ¿sí? Si bien es un esfuerzo, porque yo estoy grabando todas las 11 clases de los 11 cursos diariamente, pero vale la pena, ¿yes? Vale la pena porque mis alumnos están aprendiendo, ¿sí? El esfuerzo de los teachers también, que ellos están organizándose, porque si bien estamos trabajando en horarios que no trabajamos antes para que esto salga, pero vamos a la mañana para que a ustedes les llegue a la casa. Por eso les dije, organize your timetable, Mondays and Wednesday, from 7 to half past, ta, ta, ta. Dura un poquitito menos porque no están ustedes en esos minutos que faltan, son los minutos que son los que hacemos el feedback cuando hacemos los orals y eso, ¿ok? Bien. Be prepared, because today, muy bien, well done, ¿ok? Yes, el único error de puntuación, yes, hay un error de punctuation, ojo, call, yes, y una mayúscula, yes, a useful, no era error, sino que call, bien, después de un punto, yes, okay, but well done, yes, well done, yes, okay, American, ojo, sí, que se noten, o a lo mejor me decís, Sabrina, ah, pero teacher, esa es mi A mayúscula, esta es mi C mayúscula, sé que bien mayúscula, que se note que sea, porque estamos corrigiendo una evaluación, un test, una revision. ¿Yes? ¿Ok? Well, well done. Entonces, a eso es lo que yo me imaginaba, me refería. ¿Yes? Ok. Y este advert dice advert Sabrina. ¿Vieron arriba? Advert Sabrina. Lo que le faltó a la foto de Santi, que tenía que decir advert Santi. Why? See why. Yes, okay. Get up. This is a photo Santiago sent us. Yes. Doing the activities of English, yes, so I asked, yes, already asked for you to send me how you are dealing with the classes. You can stick this photo, si pueden pegar esta foto que quede de recuerdo en el Facebook del Instituto Reino Unido, yes, entonces quedan de recuerdo y los demás pueden verla, no para hacerme propaganda a mí, sino para ver cómo están trabajando ustedes. Y realmente hubo notas que subieron, ¿yes? ¿Ok? Así que muy orgullosa, me siguen mandando cositas, ¿yes? And he looks very happy, ¿yes? And you can use this photo for description also. In the background I can see a curtain, I can see a chair, a brown chair, a brown what? ¿Qué puedo decir? No tengo, no sé qué uso le voy a dar, pero voy a decir an old, yes, American Chinese chair, yes, okay, o lo que sea, yes. In the middle I can see a table, on the table there is a pencil, a River Plate pencil case. Woo, yes, okay, and there are books on the table. On the right, there is a boy, his name is Santi, he looks very happy. He has got a pencil in his hand and he is doing the homework of English, okay? So, very nice picture, yes, okay?
thank you for sharing. Y ahora me voy a esto. ¿Vieron todos los documentos que yo tengo acá? Esta es la cuenta. This is the account that teacher Nicole Iru dice tiene asignada para correcciones. ¿Vieron lo que es buscar acá si no tiene nombre? A ver, ¿cómo vamos a ver esto? Scanner. Tarea 14.4. ¿De quién? De todos los alumnos. Pilar Recipe. Muy bien, Aldana Filippi. Alejo Recipe. ¿Sí? Renata Marcili. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo, por ejemplo, supónganse que a Santi le pasó algo. Se le borró todo lo que yo le mandé, no pudo ver sus correcciones. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a poner esto. Santi. Y ya me sale. Les digo porque, para que no digan, ay, la teacher qué pesada, que nos pide tantas cosas, nos pone que pongamos esto y que nos repite y que tanto. But I need to have this because we work like this. Imagínense que yo tengo un account, la teacher tiene otra y el teacher Kevin tiene otra. Y yo me tengo que meter a ese account, fijarme que las correcciones, como yo hago siempre en mi trabajo, fijarme que las correcciones estén bien, agregar cosas que yo quiero decir a ese alumno y después enviar. Supónganse que los de Santi no pudo ver su corrección y eso y le tengo que volver a pasar algo. Traten que no se les borre, chicos, porque yo ya hago ese trabajo. Vieron que ayer les fue llegando a Santi González. Yes, esperen que tarda en cargar. El domingo les fue llegando, ¿sí? El sábado, porque nosotros estamos trabajando así. Como son muchas correcciones, hacemos un poco el domingo, otro poco el sábado, para que hoy vos tengas en tu casa tu corrección. Pero a veces no te voy a poder contestar el domingo, a veces no te voy a poder contestar el sábado, porque imagínense que la academia está ahí cerrada y te voy a contestar en los horarios, ¿sí?, de la tarde, porque durante la mañana estoy grabando. Así que tengan en cuenta, díganle a los papás que por ahí me preguntan algo, o ustedes, que son más grandecitos, que yo por ahí no te contesto en ese horario, porque en ese horario yo estoy corrigiendo. Terminé de corregir, me fui a ayudarle a mi hija a hacer la tarea, porque ella tiene salones virtuales o tiene tareas por donde sea que le manden. Entonces yo les explico para que ustedes tengan en cuenta mi organización también. Pero que le vamos a contestar, le vamos a contestar todo, pero en un horario donde nosotros nos organicemos, que va a ser generalmente por la tarde cuando terminemos de grabar, porque estamos grabando clases por la mañana y por la tarde para que todo llegue en tiempo y forma. ¿Se entiende? Bueno, paso a aplicar Santi González. Revision, and you are going to analyze the mistakes, okay? So you have the reading. What happened there? That in the, you have two things en el tablón de tareas. Yes, esta es una, yes, que era revision, reading, and writing. Yes, reading and writing. You have there. El reading estuvo flojito, 60, and el writing, 85, que mostré recién. Yes, okay, read the description, blah, blah, blah. Yes, and you have the answers. Quiero que tengan ahora sus revisiones y que vayan corrigiendo y vayan viendo a la par que yo hago the correction of mistakes, okay? Well, in number one, are you there? It says there are 5 rooms. El que puso 5, ojo, because we said, I say in the explanation that you have to complete all the answer. Complete answer, yes? Okay? So you have number one there. Are you there? Yes? ¿Tenemos todos ya en casa? Yes? Okay. There are 5 rooms. Yes? Then, the window is on the left. Yes. Me fijo bien en el texto. Yeah. There is a lamp, blah, 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 blah. The chair is in front of that, that, that. There is a cupboard. Ojo, tengan en cuenta esto porque te va a tocar hacer una tarea hoy. Ya te voy a explicar, pero te puedes guiar por acá también, ¿eh? Ya te voy a explicar. Yes, you will have a homework. Me va a encantar esta tarea porque justo viene la parte de video. Yes. Ok, bueno, buscar en el texto donde estaba, decía on the window because we live on the 20th floor. There aren't any curtains, yes, ok, the cupboard is there, y cada uno va a buscar otra vez y va a fijarse dónde está, on the left, yes, the computer is on the right, decía
arriba. Yes, there is a computer. Yes, okay. Good. There is a plant in front of the lamp. There is a chair. Yes, okay. Well, and where is the window? On your left or on your right? On the left. Yes. ¿Y acá qué se comió Santi? There is a lamp. Yes, there is. Yes, okay. Well, then you have the desk. Yes, the cupboard and the chair. The desk. Muy bien, el escritorio. El rack. Faltó responder, redondear. Así que, ojo, 2, 4, 6. Te perdonamos alguna cosita, pero be careful in the next one. A todos, no a él solamente. Estoy explicando en general. Yes, okay. ¿Qué pasó con there is y con there are? Por eso puse mucho, ojo, contenidos de third grade. There is, there are, any, some, son contenidos de second grade. ¿Qué es lo que les pasó con eso? ¿Eh? These. O sea, si tienen dudas, véanse los videitos de primer grado que mandaron ahora, que estuvieron mandando, y van a aprender totalmente this, that. This, that. This, those. Remember? This, that. This, those. Okay? So pay attention. It's a matter of concentration. Yes? It's a matter of concentration. And the other, I have already explained. Yes? Me voy otra vez a Santi para atrás, en mi, donde tengo mi nube, donde tengo los documentos. Muy bien, porque este chico le puso nombre, se encuentra rápido. Si a él le pasa algo, yo le puedo volver a mandar. Y después tengo 83%, yes, lluvia de corazones, yes, ok. So pay attention, happy faces. Perfecto, vocabulary. So we have camera, pay attention. El que no lo tiene, lo corrige ahora, pay attention. O abre tu documento, open your document, yes. Camera, gloves, first aid kit. ¿Y qué pasó? Se acordaba, pero no. Se acordó que first lleva una T al final. So check spelling mistakes. A mobile phone, boots, torch. Yes. Exercise 2. Yes. Okay. So you have computer, a cupboard. A todos les pusimos picture, blind. Yes. Curtain. What is blind? That you can't see. Yes. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más tienen blinds? Blind date. Una cita ciega. Y lo tienen como, ¿qué cosa? Yes, las persianas, creen ese contexto. Yes, okay. Well, you have useful, useless. Okay, so these markers are what? Useful. Oh, this marker is useless. Yes, they understand? It's useless. The opposite of useful is useless. So, the new words. Pay attention to the new words. No, ay, no entiendo nada, las clases virtuales me van re mal, no entiendo. No. Lo que pasa siempre es que tenés que estudiar todo lo nuevo. La parte que yo te doy está. La parte que miraste la clase está. Hay una parte donde hay que revisar para sentarse a hacer la prueba. Por eso mando la fecha, lo de siempre, chicos. Por eso mando la fecha a the Netherlands, son los Países Bajos. ¿Ok? Is it clear? Yes, teacher. Cheap, the opposite of expensive. Someone who lives, who is from Germany, is German. ¿Algunos le pusieron Germans? No, German. Yes, okay. And then you have, okay, which is the plural of person? Good. The plural of person is people. Yes, okay. And this is irregular. So pay attention. Man, men, foot, feet, person, people. And I say it in the previous class. Y lo dije en la clase anterior, lo dije los tips que di. Así que es cuestión de ponerse a estudiar. And what I tell you, I wrote in a message, is that you have an advantage now. That you can see the video, rewind it, and you can see the video as many times as you want. And this is a big advantage. Because on the normal classes, yes, you listen to the class once, and you have to think at home. But in this case, the advantage is that you can see the class as many times you want and see, listen to the examples again. So if we have to find an advantage, this is the advantage, all right?
are those. Okay, perfecto, something to work. Perfecto. And these are those is something from first grade. Yes, junior B. Yes, these are that. Yes, third grade. Así que super repaso. And this is second year. Okay, is it clear? Yes, all right. Otra vez, there is, there are. Yes, pay attention. Yes, okay. Is there a rat? Is there an orange? Muy bien, se acordó que an choque de vocales ahí. There aren't any plants. Okay, and what you have to remember here is any for negative and interrogative. Yes, okay? And then you have some for affirmative. Yes, so pay attention. There is for singular. There is a car on the table. There is a marker on the table. There isn't any pizza on my table. There isn't any calculator on my table. Is it clear? There are for plural, there aren't, are there. This is review. Yes, o sea que hasta aquí era revisión. O sea que me doy cuenta de que hubo poca atención o no revisaron en casa antes de sentarse a hacer cuando yo mando. Yo sé que tienen cosas del colegio, todo, pero tienen una ventaja que no están haciendo salidas, así que hay más tiempo en casa. So, organize your timetable and a routine, your routine. Yes, between, cuando tenemos dos cosas, acá tenemos between the lamp and the book. It's between, okay? And the new preposition above, yes, okay? Entonces, hagan énfasis en las cosas nuevas. And this is all. So, what you are going to do at home is analyze the mistakes you have in the two parts. And la gente que se olvidó, Renata, yes, atención porque teníamos el... Yes, the revision. Bueno, no pago porque yo ya. Yes, the revision there. The writing part. Yes. Y a ver, me atrasé. Muy bien, ya me escribió una notita. Ponete en campaña y ponete a ver cómo se. No sé cómo hacer un advert. Ponete a ver las clases anteriores donde expliqué cómo se hace un advert. Yes. Donde explicamos todas las cositas esas. Así que tienen fecha. Sí. Y puedes ver en casa. But it's. Acá en esta parte de lo que nos ha tocado vivir, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que hay que tener ganas, ¿sí? Como yo decía en otra de las clases que me estuve grabando, ganas, ponerse positivo, ¿sí? Y tener ganas de aprender, y tener ganas de enviar, y tener fe de que vamos a salir adelante. Ahora, el que no tiene ganas, el que no le pone pilas y eso, se va a quedar en el camino, chicos, porque hoy por hoy, esta es la manera en que nos estamos encontrando, que nos estamos viendo. Hay muchas buenas noticias porque ustedes están avanzando, ¿sí? Solo dos clases mandamos por WhatsApp y después ya nos vemos, nos estamos encontrando. Y yo estoy viendo esto, el resultado. No te quedaste con un practiquito que te hizo la teacher revisando cosas de primer grado. Y nada que te corrige. Está viendo un feedback. Entonces hay muchas cosas positivas y solo es esto, que... Es un curso muy cumplidor, es un curso que está mandando todo y es un curso que está avanzando. Entonces, primordial las ganas, ¿sí? Las ganas de que cada uno le tiene que poner. Y si no, bueno, ya va a haber gente que se va a quedar el camino, como hay esos vídeos que están mandando que llama a la mamá y que memes, que dice que no pueden conectarse a un virtual, que se va a quedar atrás y que ya lo habrán visto todo seguro, pero por ahí es muy real. Porque no, que se me cae internet, que hay un montón de cosas que pasaron. Pero yo acá, en este salón, justamente, tengo alumnos que han estado trabajando con datos del móvil, ¿sí? Han pedido internet al vecino y todo, ¿sí? Y han mandado la tarea, ¿sí? Han mandado la ayuda de una tía que le prestó datos de su móvil y todo. Así que... Esas cosas son súper valorables y esas cosas son las que yo valoro un montón, ¿sí? Valga la redundancia. Listo. Ok. Bueno, eso fue un poquitito todo lo que le quería comentar. And what you are going to do at home. Y felicitaciones porque nos mostré dos adverts, but the majority of the adverts were okay. Quiere decir que mi trabajo está haciendo efecto y que sus trabajos de cumplir y de seguir con esta rutina, porque se dieron cuenta que nosotros seguimos con la rutina.
Nosotros seguimos haciendo la clase, seguimos haciendo las pages, seguimos haciendo auto-correction, seguimos haciendo las revisiones, ¿sí? Seguimos haciendo las corrections de las revisiones, seguimos haciendo el análisis de mistakes, seguimos viendo la parte oral porque tu video me llega, ¿sí? Entonces, esto está planificado, ¿sí? Nos costó levantarnos, ¿sí? Dos clasecitas que tuvimos que mandar, pero nos organizamos, aprendimos. Ustedes piensan que ustedes solamente tuvieron que aprender lo de Classroom Virtual. Yo hice cursos online, pero todo esto lo tenía que manejar. ¿Para qué? Para poder explicarle a los teachers, ¿sí? David me explicaba a mí, nos explicaba a los teachers, nos capacitamos, nos quedábamos hasta tarde aprendiendo, porque no te puedo pedir algo que yo no sé cómo va, ¿se entiende? Entonces, esto tiene mucho que ver, tu esfuerzo y el mío también. Así que el nuestro, todo, en conjunto, ¿ok? Well, this is Monday, esto es lo que va a ser. Remember that you have a video, and you have your photo pizarra, and you have this. And this is analysis of mistakes. Y puse todas las cosas que teníamos que tener en cuenta, ¿sí? E o an, estudiar el orden de los adjetivos, study, esto preparamos con la teacher, Nicole, first, aid, boots, todas las cositas que se equivocaron, los plurals, ¿sí? Los irregulares, feet, men, people, study, this, that, those, pay attention, el orden de las frases, the is, there are, the is and any, y les volvimos a escribir. Don't forget the verb to be before the preposition. The books are between the lamp and the window is behind it. O sea que all the things you are going to take into account to the homework you will have to do. Y ahora viene la parte copada, donde vos me ves todos los lunes y miércoles, pero yo te extraño, así que me vas a mandar siempre que venga esta parte donde en teoría íbamos a hacer el test, porque yo los test los voy a dejar para cuando nos volvamos a ver, para que hagas presencial. Entonces, siempre va a haber revision, análisis de mistakes, y en esta parte te voy a pedir homework. You will do a piece of homework. Yes, and it says, atención, te va a servir todo lo que revisamos para que tu video sea fenomenal. Y una cosa que siempre pido, corrijo los videos, te pongo todos los comments, porque después voy a estos comments. Yo quiero que ustedes, yo no me siento ahora porque durante la semana no me va a dar tiempo y si te contesto rápido es porque tuve un tiempito y voy contestando las cositas. Pero puse, fenomenal, ojo, los mistakes marcados, thanks, love, teacher Ruth, abrir archivo, ahí salen las correcciones. Y bueno, yo te pongo los comments y vos me poneme, ok, teacher, thank you. Si yo te hice alguna pregunta, me respondes eso, porque si no, no hay feedback, ¿sí? Tiene que ir y volver, ¿está? Yes. Bueno, vamos a lo otro. Seguimos. Entonces, ahí te voy a poner los comments. Y siempre digo, necesito autorización para compartir tu video en el Facebook del instituto, porque yo quiero que me queden todos los videos de ustedes ahí. Y de paso, no es que yo me agrande ni nada, que esté presumiendo, pero desde Junior A, Junior B y todos los cursos, están... porque tanto se comparten los noticieros, yo veo por ahí, comparten un chico haciendo gimnasia, el otro haciendo una cosa, que sí, a lo mejor son interesantes para una, pero esto es lo interesante, tu video, porque en los videos que estuvimos corrigiendo, es impresionante, porque no perdieron tiempo y se nota en la calidad de lo que han aprendido, en la calidad de lo que se le corrige. Entonces yo estoy súper feliz porque quiere decir que lo que yo te estoy enseñando te está llegando y se nota ahí. Entonces los videos que están, yo los pongo, los comparto en el Facebook para que todo el mundo vea, para que se motiven, para que otra gente que piensa que no lo puede hacer, sí, se puede hacer, pero tenés que tener ganas vos. Entonces siempre digo, solicito permiso y ya me ponen, teacher, tenés permiso para compartir el video, ya pónganme ustedes nomás. Entonces ya es un paso más que avanzamos. Y los videos que estuve viendo, tanto como los de primer grado, como los de second grade, los de third grade, son fenomenales. Realmente para compartirlos en TN, en algún lugar donde sea que todo el mundo lo pueda ver. Porque los chicos más chiquititos han preparado su material de trabajo, han armado el material, ¿sí? Y han hecho como si fuera una clase de la teacher Ruth, preguntando, what's this, what's that. Súper fenomenal. Explota el tablón de las, ¿cómo que se dice? De las condecoraciones. Bueno, ahora les toca a ustedes. It's your turn. So pay attention now. Google Classroom record a video of 3 minutes, no more. Puede ser 2 or 3 minutes. ¿Está? Por eso puse acá otra vez.
and send it to the Google Classroom describing your bathroom. Whose are the is, there are, isn't, aren't, does, this, those, order the adjectives. Ojo, that is a useful big, no solamente esto, ustedes armen otro, ¿sí? Brown American desk, depending on the objects you have. Recorrer, ojo, recorrer tu habitación mostrando. No leer de un papel, ¿eh? Porque por ahí se nota que estás leyendo de un papel ahí y acomodás la cámara y no. Yo quiero que el video sea activo, por eso puse grabar un video, ta ta ta. This is a useful big old American wardrobe where I put my clothes, for example, prepositions. Recorre tu habitación. You are the YouTuber. Imagínate que sos un YouTuber. Entonces, los YouTubers, la mayoría, yo sí veo un YouTuber. No voy a ver un YouTuber que está ahí sentado, nomás todo, nada que ver. Voy a ver un YouTuber que sea activo, que sea atractivo. Entonces, eso me tienen que mandar al Google Classroom. Dice el 20 del 4, con entrega el 22 del 4. Ojo. A las 19, no leer de un papel. Paper design. Bueno, entonces, what are you going to do at home? You are going to show me your bathroom. Yes, la habitación, por ejemplo, que Agustín me mostró la otra vez. Vas a organizar tus ideas primero, ¿sí? Porque si no organizas tus ideas, te va a salir todo mal. Entonces vas a decir, okay, this is my bathroom. Vas a caminar, te vas a grabar, como sea que te organices. Si quieres un camarógrafo, le decía a tu mamá, tu tío, tu abuelo, no sé quién vive ahí en la casa. Yes, and you're going to do like this. This is my bathroom. Yes, in my bathroom I've got, in my bathroom, ojo, usar de literar. There is a computer. The computer is on a table. Yes, or the computer is in a useful old, yes, in a useful, puede ser big or small, small pink Paraguayan table, porque me traje de Paraguay esa mesa. Entonces, supónganse, yes? And the computer is on the table. Ahí ya mataron, ya usaron on, okay. And look at that. That is a computer, yes? That is a very expensive computer, yes? Okay? Y vas a revisar todo eso describiendo. There are two beds, because I share the bed with my little brother. The bedroom is very tidy because I like tidying my bedroom every day. Yes? Okay. There are, for example, there is a wardrobe. There is a pink. A lo mejor no le vas a poner tu opinión, pero ya vas a saltar al color. There is a pink. Or there is a big pink Chinese wardrobe where I put my clothes, my fashionable clothes. And it's very useful. On the other part, on the left, yes, there is what? There is a useless dustbin. Yes, okay, and that's all. Is it clear? So I wait for your 2-3 minutes video, no more, no less. Okay, and see you next class. Bye bye, second.